pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sabiduría y prudencia. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 20. Nueva versión internacional. No tengo por costumbre tomar palabras prestadas, no me parece justo. Pero en este caso voy a tomarme la licencia, con vuestro permiso, de citar una pequeña porción, dos frases, del comentario bíblico de Matthew Henry, sin duda un referente para cualquier cristiano. Esta porción es la que corresponde al versículo que encabeza este breve pensamiento, y nos dice: cuando comienzan los peligros es bueno retirarse y esconderse. Cuando nos encomendamos a Dios para que nos esconda, nos ocultará bajo el cielo o en el cielo. Así pues estaremos a salvo y felices en medio de las tribulaciones. No es sino por corto tiempo, como si fuera por un momentito. Cuando termine, parecerá como nada. Estamos atravesando un tiempo extraño y difícil, y ninguno sabe muy bien cómo enfrentarlo o cómo comportarse, por lo cual la prudencia se hace imprescindible, pues como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 24, verso 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y estamos en un tiempo en el que necesitamos tanto de una sabiduría como de una prudencia que vengan de Dios, pues muchas cosas como nuestros trabajos o nuestra economía se están tambaleando, y otras sin duda lo harán. No así nuestra fe. Pues ¿dónde está afirmada nuestra fe? ¿No debiera de ser algo fundamentado en la firmeza o la estabilidad de nuestro estatus social o nuestro nivel de vida, sino en la seguridad de que Cristo en la cruz nos redimió de la muerte, dándonos así una esperanza de vida eterna? Por lo tanto, no temamos tanto las pérdidas económicas que podemos sufrir y preocupémonos por no añadir pérdidas de esposas, hijos, padres o hermanos a las económicas. Mientras meditaba en toda esta situación en la que todos estamos inmersos, vino a mi corazón la historia en la que Jesús se encontró con 10 leprosos. Todos sabemos cómo se desarrolla esta historia, y todos hemos escuchado hasta la saciedad, o bien que aquellos 9 leprosos que no regresaron fueron desagradecidos, o bien que el único entendido era el que regresó. Pero si nos centrásemos en ese grupo de 10, veríamos que uno era extranjero. Efectivamente, el que regresó era extranjero. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el extranjero no tenía obligación de cumplir con esa ley y presentarse entre los sacerdotes. Los otros 9 sí. En el capítulo 13 del libro del Levítico encontramos las leyes que los judíos debían de contemplar en cuanto a la lepra, y entre ellas estaba la de presentarse ante los sacerdotes. No fueron desagradecidos, eran religiosos, y fueron obedientes a la ley que Jesús les ordenó que cumpliesen. ¿Que pudieron haber vuelto a Jesús tras presentarse a los sacerdotes? Pues posiblemente sí, pero hicieron lo que Jesús les ordenó, cumplir la ley. Y si hubiesen vuelto a Jesús tras presentarse a los sacerdotes, pues tal vez fuese porque habían entendido que se ha de amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre la propia ley, pero sin dejar de obedecerla. El libro del Eclesiastés en el capítulo 3, verso 5 nos dice: tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Cuánto nos gusta el tiempo de abrazar? De poder amarnos como nos gusta, de saludarnos, de estar cerca, relacionarnos como siempre lo hemos hecho. Aunque no faltará quien te diga que lo importante no es abrazarse con los brazos, sino en el espíritu. Pero yo deseo volver a abrazar con mis brazos a mis hermanos, a mis amigos y a ti también. Pero por un poco de tiempo tenemos que dejar de abrazar. Tenemos que aprender a amar de otra manera y tenemos que aprender a esperar en Dios también de otra manera, sin confiar tanto en nuestras capacidades y dándole a Dios la oportunidad de que manifieste su gloria como no lo hemos visto hasta ahora.
Hay una canción que cantamos en la iglesia que dice: confía en Dios y Él hará. Confiemos, pues, en que Él nos llevará a la victoria y podremos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.